thank you Muchísimas gracias por su presencia, por acompañarnos en esta mesa sobre lectura, bibliotecas y TICs. Les quiero compartir, como, como coordinador de la mesa, eh, tres breves ideas. La primera, estoy absolutamente seguro, estoy absolutamente seguro que los que ayer vimos en el Gran Rex el vídeo, el corto, eh, sobre luces para aprender. en algún momento eh, pudimos emocionarnos, no? pudimos sentir la emoción de que la educación y todo lo que hay alrededor de la educación transforma a las personas, transforma a las familias, transforma a las sociedades. y esa convicción, creo que es tan profunda y tan de raíz que todos los que estamos en esta sala, y por supuesto creo que todos los que estamos en este congreso, lo, lo podemos tener como bandera. La segunda reflexión que les comparto es que, eh, recordando un, una lectura de, de, de un poema, cuando alguien pregunta qué es tener alma, qué es tener alma, alma en mi opinión es tener respuesta al para qué. Y probablemente en los distintos proyectos que la Organización de Estados Iberoamericanos a lo largo de estos años ha ido desarrollando, uno encuentra el alma, el para qué de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchas personas en sitios muy distintos haciendo lo mismo por nuestra región. Y la tercera y última reflexión que les comparto antes de dar la palabra a, a los conferenciantes es que en nuestra región, en nuestra región iberoamericana, eh, son muchos más los elementos que nos unen para construir juntos una educación de mayor calidad y más equitativa que los que nos separan. A veces ponemos la diferencia en lo que nos separa y es muy fuerte lo que nos une. Probablemente políticas comunes en torno a la lectura, en torno a las bibliotecas, en torno al fenómeno, al fenómeno ya real de las TIC en la escuela, nos une mucho más de lo que nos separa y que creemos que nos separa. Bien, pues para dar continuidad a esta mesa tenemos la suerte de tener un lujo. Eh, a tres personas que eh, nos van a acompañar a lo largo de esta mañana. En primer lugar, nos hemos puesto de acuerdo en el orden de intervención, José Castillo, eh, luego Fernando Zapata y, y Graciela por ser argentina, eh, benevolente y acogedora ha aceptado ser la última en intervenir. ¿no? Lo, Bien. Que me, lo que me quede. <laughs> Bien, José Castillo es brasileño de Sao Paulo, Paulista. ¿Eh? doctor en filosofía y sociología por la Universidad de Sao Paulo, con experiencia en el mundo de la edición, eh, fue director de, de la biblioteca Mario de Andrade, biblioteca que él siendo estudiante frecuentó, le fascinó y en sus años le motivó a, a su desarrollo profesional y personal. En el año 2006 asumió la Secretaría Ejecutiva del Plan Nacional del Libro y de la Lectura de los Ministerios de Educación y Cultura brasileños y es un hombre mmm, en la región, en nuestra región, muy vinculado a todo lo que supone el desarrollo del libro, la lectura, en el fomento de no solo la educación, sino del desarrollo cultural. Eh, José, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando leoncio y Fernando y todos los compañeros de, de la mesa pienso, uh, pienso que es una es un honor estar aquí por la segunda vez en la actividad de la de la Oi aquí en Buenos Aires estuve en la primera y la primera el primer congreso y uh, para mí es realmente muy provechoso no solamente hablar, pero dialogar y escuchar a todos los, los compañeros. Uh, en primer lugar, como Samper nos liberó ayer de hablar en portuñol, yo pienso que vamos a hacerlo. Y así uh, establecemos una comunicación que pienso puede uh, ayudarnos el diálogo de hoy. Yo estoy les confeso, en un momento de mucha reflexión al respecto de muchas actividades que tuvimos en los últimos dos años en Brasil, cuando se recuperó todo un proceso del Plan Nacional de Libre Lectura y de la política pública de lectura de cultura y e educación. Entonces, sabiendo de todas las experticias de Graciela, de, de, de Fernando, Uh, yo pensé que podría hacer una colaboración dentro de este momento de reflexión y trabajar la idea de las bibliotecas, de la lectura y de los TICs dentro de, algunos, de algunas cosas que están haciendo casi un momento de definición en Brasil y creo en, en toda Latinoamérica. Uh, el tema lectura, bibliotecas y las TICs. Eh, que es el tema de la mesa me parece un buen tema para trabajamos y dibujarnos un problema que viene antes y que me parece una provocación importante a partir de una pregunta y la pregunta es habrá un papel una función para la escrita y la lectura en el mundo contemporáneo y en nuestros países. ¿Habrá un sitio a donde podemos desarrollar la lectura y la escrita de manera verdadera? ¿Será que lo, los esfuerzos de los primeros que trabajaron hasta más de un siglo en nuestros países, que lucharon por un país de lectores plenos, como llamamos, Llenos de lectura, uh, aún tiene validad en el mundo contemporáneo, si se, se considera o que entendemos por lectura y por la construcción de la lectura en el último siglo de movimentación de muchos militantes, maestros, investigadores uh, en Brasil y en Latinoamérica. Es importante percibir que, Entendemos la lectura como una práctica esencialmente social y cultural, como se apunta todos los documentos vigentes hoy en Brasil, en el Plan Nacional de Libre Lectura, de lo cual yo soy uno de los redactores y actual dirigente. La lectura y la escrita, la escritura, son, abre comillas, la expresión de la multiplicidad de visiones del mundo un esfuerzo de interpretación que va a ser reportar a amplios contextos. Pero hay una reflexión muy interesante de un español que conocí personalmente hace poco tiempo, Constantino Bértolo, que en su libro La cena de los notables, de manera muy fuerte y muy incisiva, ya en las primeras líneas del libro nos afirma la escritura nació, podemos afirmar, uh, a partir del poder. Um, gustemos, gusta, nosotros gostamos de pensar que fue creada para dar voz, honor y prestigiar la memoria, pero la escritura nació ubicada en el poder. El universo literario por la cual hacemos una gran navegación es justamente el universo del patrimonio público que el lenguaje representa y mediante el cual nosotros nos constituimos como seres sociales que somos. Así, comprendida como prácticas sociales y culturales, ejercicio del poder y patrimonio público que constituye los seres sociales, el libro, la lectura y la literatura pueden ser dimensionados y comprendidos en tres dimensiones de políticas culturales que nosotros en Brasil uh, implantamos en los últimos 12 años. O sea, la política cultural como economía creativa, la política cultural como derecho a las de la ciudadanía y la política cultural como valor simbólico el mundo contemporáneo, este desafío de las políticas sociales uh, más abrangentes, más inclu incluyentes, es muy, muy grande. y no solamente por los desafíos presentados por las nuevas plataformas, que josé chartier las llamó de textualidad electrónica, pero cuando tenemos modificaciones profundas del proceso de la escritura y de la lectura, y que van a modificar de manera muy objetiva la relación entre el autor, sus editores y sus lectores. En Brasil, las TICs y la lectura digital ya están dejando de ser solamente una cuestión teórica y empiezan a tener bases reales de sostenibilidad. Uh, conforme los datos del Comité Gestor de la Internet de Brasil, publicados en 2014, nosotros tenemos algunos datos referentes a 2013 que me parecen muy interesantes. Uh, 43% de los, de los uh, domicilios brasileños, de las casas, de las residencias, de las familias en Brasil, tienen acceso a la Internet. Distante de tenemos la mayoría de la población, pero niños, y adolescentes entre 10 y 15 años uh, de esta uh, faja de, uh, de, esta, uh, de, de este ¿cómo se llama una faja de edad, faja de edad exactamente de, la faja de, edad, de 10 a 15 años 89 tienen acceso a internet y utilizan uh, la computadora 85% afirman que utilizan la internet de manera regular y todos 90% de ellos en las actividades escolares. Uh, no solamente están uh, trabajando en los games, pero también es muy significativo la participación en las redes sociales. 78% de los niños entrevistados utilizan el Facebook entre otros sites de, de, de relación social. Yo llamo aquí la atención para otros aspectos que creo en, debemos considerar con todo este escenario. ¿no? Algunos de ellos están marcados por una profunda visión muy desesperanzada de las posibilidades de emancipación de la civilización contemporánea. Me recuerdo de pronto de un, del libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. ¿no? a donde comenta que la tendencia natural y saludable del ser humano es justamente buscar una vida que sea alegre liviana, que busque el pasar bien no pero el facto de la sociedad contemporánea llevar este estado de pasar bien a un valor supremo de la civilización provoca por otro lado lo que yo se llama sobre comillas la banalización de la cultura la generalización de la frivolidad y el campo de la información, la proliferación del periodismo irresponsable, del chisme, ¿no? sí, sí, sí. de chismes y del escándalo. Para quien trabaja con literatura, con la escritura y de, de la diseminación del conocimiento y de la información, escribir y publicar en un mundo dominado por la lógica del espectáculo es una especie de remar contra la corriente, ¿no? Se avanza, el esfuerzo es enorme, permanente y muchas veces es encarado como algo inútil, dada a fuerza contraria que, por otro lado, parece natural. Si examinamos la historia del libro y de la edición, seguramente vamos a encontrar la, la tensión permanente que marca esta actividad cultural y social, la frágil Frontera, borde entre preservar y divulgar la literatura, a información y conocimiento, versus el confronto en, con la realidad del mundo cada vez más oligopólico de la edición, del comercio, de la, la distribución, demasiadamente marcados por reglas y valores inversamente proporcionales a aquellas que generaron el trabajo autoral. Lo no que lamentablemente llamamos del mundo real, en la sociedad contemporánea, el que vale o que vale es justamente la regla de lo que es más rentable, o mejor, de lo que es más inmediatamente rentable. Es muy inflamable la, la mezcla entre la sociedad de espectáculo descrita por Llosa y las reglas del mercado actuales que ponen la oferta que llega al público lector. En la mayoría de las veces, encarcelan las, las posibilidades de desarrollo autónomo y libertario de la autoría de la literatura y de la bibliodiversidad. En un contexto complejo como este, la pregunta que los espíritus lúcidos se hacen, tal vez desde el antiguo cuestionamiento socrático de los males de la lectura del Fedro de Platón, la por volta de los años 380 antes de Cristo por tanto el problema es, es, muy, es, es muy largo hoy gana una dimensión superlativa. La pregunta si hay desarrollo humano que sea sostenible sin la formación de lectores plenos en el mundo contemporáneo Es justamente una era que denominamos de información y de conocimiento más do que una cuestión cultural o educacional, Formar lectores altamente capacitados para allá de un derecho de la ciudadanía debe ser una parte constitutiva de la necesaria estrategia de construcción de un país que se pretende autónomo, innovador, parcero y no subalterno del siglo XXI. Cuando el asunto es libre lectura es preciso, eh, antes de todo, hacer una distinción siendo el libro, independientemente de su plataforma tradicional o digital, necesariamente un producto cultural único, resultado de, de, uh, de una corriente uh, compleja, de una cadena productiva que va del autor al, al editor, y de este para las redes de distribución formamos, formando lo que denominamos la economía del libro. Por otro lado, la lectura, que se configura un acto creativo de construcción de los sentidos, realizado por lectores a partir de un texto creado por otros sujetos, embora, eh, mientras tanto, no totalmente dependiente del libro, tiene en aquel objeto su principal aliado, mismo que hoy el, eh, el libro adquiera formas virtuales y plataformas insólitas de soporte del texto. El Brasil se presenta hoy como una potente nación que produce de manera significativa y profesional la industria del libro. Hay, por ejemplo, más de 62 mil títulos al año, uh, una 470 millones de ejemplares, etc. Por otro lado, hay un, de, un enorme uh, problema en el ecosistema de distribución de todo esto y un territorio totalmente desigual y muchas veces uh, agravado por nuevos modelos de negocios que llegan al país y que amenazan objetivamente la biodiversidad. En este cuadro productivo que exhibe muchas contradicciones, pero que tiene dinamismo, que, eh, nosotros también debemos nos preguntar ¿o qué ocurre con el desarrollo y la formación de los lectores. Y es importante examinar las políticas de Estado y los esfuerzos en este, en este punto. Para allá de las compras gubernamentales, el Estado cuenta con planes y programas importantes que uh, ganaron fuerza, musculatura en, los últimos, en la última década, tanto en la cultura como en la educación. En, las, en la área de la cultura, el papel de las bibliotecas de acceso público se destaca. Existen en Brasil hoy solamente de bibliotecas públicas 5.976 bibliotecas. Uh, hubo un esfuerzo tremendo en la última década y si sí, prácticamente todas las ciudades brasileñas hoy tienen una biblioteca. Cuando se empezó ese programa, en 2003 teníamos más de 1.700 ciudades sin ni una biblioteca. Entonces, este esfuerzo del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Ministerio de, de Cultura con muchas deficiencias, por, pero también con grandes virtudes, es el equipamiento cultural más presente en la absoluta mayoría de las ciudades y es un vehículo fundamental en la democratización del acceso a la lectura. En la educación, los números caminan para la universalización de la, de la enseñanza básica y de la enseñanza media y son siempre ascendentes en los últimos 15 años. El número de estudiantes universitarios es igualmente creciente. Uh, uh, hubo una inclusión de la, enseño, de la enseñanza mediana y superior uh, en los últimos 10 años de 30 millones de brasileños entre 2000 y 2010. Uh, me parece, para cerrar, que en un primer momento, después de estos datos y con las nuevas tecnologías que hacen parte de esto todo, este cuadro podría hacer una demostración que el desarrollo de la capacidad lectora del país camina para su superación. No es así. Las autoridades y los expertos educacionales son los primeros a acusar que el problema uh, es este. La enseñanza tiene su universalización, hay cada vez más el acceso creciente a la escuela, pero tenemos que obtener ganos de calidad de la enseñanza. En el inmenso Brasil que no lee, el índice más crítico apuntado es la persistencia de 25% solamente de lectores, totalmente lectores. que Según datos del Indicador de Alfabetismo Funcional, INAFI, el percentual de la población brasileña alfabetizada funcionalmente fue de 61% en 2001 para 73% en 2011, por lo tanto, un avance. Pero apenas uno de cada cuatro brasileños domina plenamente las habilidades de lectura, escrita y matemática. Trabajar ese dado me parece es la clave básica, primaria para desarrollarnos el proceso de formación y desarrollo del ciudadano en Brasil. Y esta tarea no será realizada si no cambiamos profundamente nuestra visión y estrategia acerca de la importancia vital de la lectura para la educación, para la cultura y para todos los ángulos y vértices de la vida del siglo XXI, notoriamente la era de la información y del conocimiento. De algún modo tenemos que provocar la comprensión de esta evidencia necesaria, pero que aún caminamos con dificultades, con recursos que no son suficientes, en muchas veces... De acuerdo con la la, 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 todo, la extensión de nuestro territorio y también de la América Latina, si pensamos como un con gran continente, uh, muchas veces todos esos pocos recursos caminan en manos aisladas de pocos militantes de la lectura y fuera de los gobiernos. Es una tarea, fa, una tarea muy dura, pero necesaria. Es una tarea que debe, seguramente, Involucrar el Estado y la sociedad, a la educación y la cultura juntos en la conducción de los esfuerzos que son necesariamente interdisciplinares y van a, a envolver generaciones, planificación, objetivos de largo, largo plazo y cambios en el pensar y en el sentir. Conquistamos habilidades necesarias de lectura y escritura para nos inserirnos en cuanto cuanto nación del mundo contemporáneo, es antes de todo un derecho individual y colectivo. Es antes de todo un llamado a la libertad y por la emancipación social y económica. En caso de Brasil, y creo que en algunos países de América Latina, la buena noticia es que casi todos nosotros estamos en marcha algunos más, otros menos, con planos nacionales de, le de lectura y que de manera general son abrangentes. Uh, nosotros tenemos en Brasil hoy una fuerza importante a partir de 2006 con el Plan Nacional de Libre Lectura, que es un plan que nosotros llamamos del plan uh, de nuestra pequeña constitución, porque debe ser algo que no es solamente pasajero. Intentaron hacerlo recientemente y hubo una recuperación impresionante en muy poco tiempo de, de que se pasó en, uh, en los último año cuando uh, uh, se rescató uh, el, la conducción del Plan Nacional de Libre Lectura en Brasil, hubo casi un levante nacional por los planes uh, municipales y los planes estaduales. Y hoy en Brasil... En todas las regiones nosotros tenemos planos municipales en vigencia o en formación. Entonces, junto con la sociedad civil, junto con el Estado brasileño, nosotros estamos caminando uh, con mucha dificultad y con todas las cosas, pero uh, caminando para hacer una política de Estado, por lo tanto, uh, supragubernamental y uh, realmente de largo plazo. Nos estamos justamente, yo pienso, en el exacto momento para hacer la ejecución uh, de esta estrategia de desarrollo de la nación. Yo estoy convicto que, cuanto a los instrumentos que van a viabilizar los programas formadores de no, nuevos lectores, o sea, profesionales de la educación y de la cultura bien formados y reconocidos, trabajando en escuelas y bibliotecas vivas y que, Acogen las personas, con total sintonía con las tecnologías de información y conocimiento, con objetivo de formar lectores, ciudadanos uh, plenos, eh, y recusando la idea de, un, un, de, de tener un entrenamiento de personas, como se acostumbró llamar en los últimos 20 30 años. Precisamos dejar de entrenar para formar. Y con esto nos tenemos justamente uh, el privilegio de regresar a pensar en una formación integral del ser humano. Esta es la nuestra directriz, directriz actual en Brasil. Esta es nuestra visión y nuestras metas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Pasamos ahora a, a escuchar a Fernando Zapata, abogado colombiano, profesor en varias universidades de Colombia y también del extranjero. Es un gran especialista, eh, digamos, en, en dos grandes temas: en acuerdos internacionales, tanto comerciales y tratados de libre comercio. Ahí se batió el el cobre, como se dice, y sobre todo es, permítanme, la, el mejor especialista en nuestra región en todo lo que tiene que ver con la regulación de los derechos de autor y propiedad intelectual. Fue director general de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia desde 1984 hasta 2009 vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos de Autor, consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y ya sé que este tema aparentemente no tendría nada que ver con el tema de la lectura, bibliotecas y TICs. Eh, si alguien piensa eso, está profundamente equivocado. Eh, estamos en uno de los eh, epicentros que tocan el tema del desarrollo del libro, de la lectura y del, del progreso cultural de nuestra región. Lo digo explícitamente porque tener a Fernando, que desde el año 2009 dirige el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLALC, por tanto también conoce todo lo que está ocurriendo en nuestra región en torno al libro, es una oportunidad de oro para también introducir, aunque sea lateralmente, el tema de los derechos de autor. Fernando, un placer poder disfrutar de tu presencia y cuando quieras. Gracias, Leoncio. Buenos días a todos. De verdad que es un placer estar esta mañana aquí compartiendo esta mesa con Graciela, querida vieja amiga. Eh, con quien nos relacionamos desde el CERLAL hace mucho rato, el eh, tema de las bibliotecas, y por supuesto a José Castillo, eh, que también es un viejo y querido aliado del CERLAL, y por supuesto Leoncio. Muchísimas gracias, eh, Leoncio, por tus palabras. También es una fortuna estar aquí acompañando a, a OIE, a la Organización de Estados Iberoamericanos, en este congreso, congreso sobre Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Y quizá poner de relieve este objetivo de las metas 2021, que no solo dice mucho de esta organización intergubernamental, sino de los países de Iberoamérica, que al trazarse un camino, una ruta, dejan sin duda sembrado, como ha quedado desde hace cuatro años en esta misma ciudad, cuál es el camino por donde debemos conducirnos en esta región. El CELAR es un organismo hermano de, de, de la OIE también. Un organismo con una vocación iberoamericana, tiene 21 países en la región. La diferencia que hace con la UNESCO, con, con OEI, es que en el directorio o en el consejo y comité ejecutivo del CERLAR se sienta la UNESCO también, eh, en una forma de. de, de, de que, que adoptando no la condición de país, sino de un miembro más con derecho a voz y con derecho a voto. Y en la región el CERLAL lo que hace es estructurar el programa técnico sobre los ejes que al efecto tiene la UNESCO, también en lectura, el libro, bibliotecas y todo lo que hoy llamamos el ecosistema del libro. Pues bien, al CERLAL en esta condición de organismo intergubernamental eh, le ha correspondido eh, leer adecuadamente los cambios. Hace cerca de tres años, el Consejo General del CERLAL, que como decía, está integrado por los 21 países iberoamericanos más la UNESCO, y cuando digo iberoamericanos es España y Portugal también de la península, le dieron un mandato al CERLAL de, de examinar, de estudiar, de discutir acerca de estos cambios que se estaban dando en todo el entorno del libro y de la lectura. Y particularmente examinar todos estos paradigmas que hoy muchos de ellos se han abatido y muchos, muchísimos se han erigido. Eh, durante tres años, cerca de tres años, reunimos de la región 47 expertos, desde Buenos Aires a España, a eh, Madrid y Lisboa. Expertos nuestros, reconociendo que de otras regiones del mundo hay muy buenos expertos que citamos mucho, abrevamos en ellos, con quienes tenemos muy buenas relaciones y quienes nos acompañan permanentemente en muchos eventos. Pero para este escenario quisimos traer a los nuestros y a partir de esa experiencia de cada uno de ellos, construir lo que llamamos la nueva agenda por el libro y la lectura, recomendaciones para políticas públicas en Iberoamérica. Y el año pasado, el 3 al 5 de julio, en Bogotá durante un comité intergubernamental al que asistieron todas las autoridades técnicas de la región en lectura y libro y biblioteca se adoptó la agenda. La agenda, además de hacer la descripción de toda la fenomenología alrededor de estos aspectos, concluye con 214 recomendaciones a los gobiernos en cualquier nivel, bien sea nacional, regional o local, que una vez al frente de una responsabilidad de esta naturaleza, puede encontrar allí lo que puede ser su gestión. Ahora, el programa técnico, lo que, eh, lo que hemos hecho con el programa técnico de la organización es fundamentarlo en esto. Y ahora vamos por aspectos muy puntuales, muy focales. De lo que se dice allí, estamos haciendo investigación puntual. Por ejemplo, hemos terminado en México recientemente. Un encuentro del más alto nivel de expertos en métrica, en metodología estadística, para revisar una metodología que apunta a medir el comportamiento o el hábito lector. Porque tenemos ahí dudas e inquietudes de que no se está midiendo suficientemente en la región cuál es el acercamiento del lector a través de este entorno digital. Y viene para el próximo año uno sobre librerías. No a los libreros, porque ya sabemos, como decimos coloquialmente, cuál es el mal que tienen y de qué se pueden morir, o de qué se están muriendo muchos, sino de ver qué es lo que se puede hacer desde lo público por las librerías y cuál es el comportamiento. Porque tenemos voces muy importantes, muy autorizadas en la región, que en muchísimos foros igualmente importantes han extendido la partida de función de las librerías. Y creemos que la región tiene deudas aún por cumplir. Como para que ya le estemos dando la partida de función a las librerías. En este orden de ideas, entonces, vamos a ver cómo nos va a. El, la agenda tiene estos seis puntos. Es un contexto, como ustedes ven, que eh, caracteriza lo que está aconteciendo hoy a nivel global y a nivel regional, cómo nos insertamos allí. El entorno tecnológico cómo la lectura y la escritura hoy eh, tienen ese acento y ese llamado a ser también herramientas para la democracia como formación de un nuevo ser social, las mediaciones, la cadena de valor, los roles, los roles del Estado. Y sobre eso, las 214 recomendaciones para políticas públicas de las cuales al final si el tiempo no lo brinda, León hablaría de unas cuantas de ellas el primero de, este, de estos elementos que ha sido objeto de análisis en este, en este estudio que permítanme decirles que ustedes lo encuentran en la página del CERLAL al final están los datos. está en español naturalmente en portugués y está en inglés. y hay un video muy, muy singular en las tres lenguas. video que nos hicieron precisamente una empresa argentina muy, muy bien. Y lo hemos hecho en español y portugués porque son las dos lenguas nuestras. Pero lo hemos hecho en inglés también porque queremos mostrarle al mundo lo que estamos pensando. Y las reacciones del mundo anglosajón han sido más numerosas que las del mundo nuestro. Para señalarnos, como nos lo han señalado, por ejemplo, los finlandeses en su momento del Ministerio de Educación, me dijeron, mire. Nos hemos encontrado una enorme sorpresa con este documento del CERLAL, porque esta mirada holística que han hecho los gobiernos de América Latina no la tenemos acá. El gran problema es que, a pesar de que este documento fue aprobado en un comité intergubernamental, nuestras autoridades, las que se van y las que llegan, que sin ánimo de crítica, simplemente reseñando una realidad, se van o se, y llegan con más frecuencia que lo normal, no logran utilizar este documento. Este documento está ahí para que nosotros no solo leamos, sino que busquemos que lo llevemos a, a, a que, lo, que logremos su instrumentalización. Nuevas formas de producción y consumo cultural. Eh, en la actualidad, eh, caracterizar las prácticas de lectura y de escritura Implica reconocerlas como prácticas sociales, sin duda, ya lo, ha, ya lo ha dicho José, que en sí misma forman individuos y construyen sociedades, que trascienden el libro como soporte y la literatura como forma artística. En definitiva, implica reconocerlas como prácticas que están en transición, una transición en la cual las tecnologías de la información y de la comunicación son protagonistas. Predicamentos o predicados como estos nos llevan a reconocer que hoy no hablamos de lectura, en, en plural. Es, son muchas las formas y las posibilidades de hacer lectura que tenemos hoy en día. Y en el examen de esa posibilidad, sin duda, mejoran los resultados. Y seguramente, si preguntamos en función de eso, vamos a encontrarnos con discusiones, eh, como vamos a ver eh, más adelante, que nos llevan a entender... Que la práctica de la lectura, así sea varias prácticas, hoy es una práctica muy íntima, muy individual, cuya apertura y socialización estuvo en, en antaño a formas muy presenciales de intercambio. En el nuevo ecosistema, las prácticas de lectura se desplazan hacia escenarios más complejos: de cohabitación de soportes, de apilamiento de medios y soplapamiento de consumos. La lectura está hoy, como nunca antes, en una situación de competencia y colaboración con otras formas de consumo cultural. Sin duda alguna, esta descripción del de fenómeno, como ocurre, nos lleva a entender el reclamo de muchos sectores acerca de que en los nuevos medios, en los nuevos soportes, no hay una lectura comprometida, profunda, fiel, lineal. Y que se va de un lado a otro con la misma facilidad con que cambiamos de pantalla o con que otro anuncio en la misma pantalla nos dice que es hora de atender otro reclamo. Y sin duda alguna, ese lector de hoy es mucho más difícil para uno mismo que puede tener disciplina concentrarse en este trabajo. Eh, huimos de eso, rechazamos esa realidad o por el contrario generamos didácticas de lectura. En el profesor para que pueda entender ese comportamiento y para que le pueda dar valor, por ejemplo, a la presencia de estos dispositivos en clase. Porque uno viajando de país en país en la región se encuentra que hay países en donde, o profesores en esos países, donde, por ejemplo, está totalmente excluida la posibilidad de utilizar un dispositivo de estos en clase, en tanto que otros lo permiten o lo admiten. Como mmm, retirar del aula de clase a un estudiante que, que toma alimentos, por ejemplo, que va a la cafetería y consume un alimento en, 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 en el aula de clase y que puede ser eso, por ejemplo, una expresión de tolerancia. Mientras que eso se admite, en el tema de los dispositivos no existe. Y esa discusión no debe ser una discusión determinada solamente por el maestro en el aula de clase o por de pronto por el director del instituto. Ahí debe haber una directriz desde la más alta autoridad. Y a veces las altas autoridades en materia de educación pareciera que este es un tema que no es de su competencia y no es un tema menor, es un tema absolutamente importante que si bien no es una política pública de Estado, sí si hace parte de una política sectorial de cómo es que nos vamos a entender, a familiarizar y a... Eh, aceptar que estos mecanismos son objeto de utilización. El libro coexiste, por tanto, en un contexto donde abundan los contenidos y mensajes de distinto origen y naturaleza. En todo espacio de lectura conviven un mensaje y otro, múltiples ventanas de diálogo, consumo y participación. Así llegamos a la llamada transmedialidad, que no es sólo la suma de contenidos parciales, ni la posibilidad de crear y compartir tramas derivadas, ni las distintas maneras de contar una historia en diferentes soportes, sino que es todo eso y muchísimo más. Se trata pues de una recepción activa, de una alternancia entre producir y consumir contenidos, de una coexistencia de lenguajes, estéticas y soportes. Hasta hoy, toda esta conceptualidad, todos estos términos que que introducen es, estos temas que son comunes y que conforme veíamos en la película de ayer, los niños frente a una, a una pantalla o dos pantallas están en ejercicio y en la práctica de todo esto que conceptualizamos, debe, debe eh, discutirse y debe llevarse hasta los últimos eh, escalones de la actividad educativa y no dejar este manejo de lo que puede ser una, eh, el concepto de transmedialidad o de soportes o de multiplicidad de pantallas en un determinado nivel como si fuera de absoluto experto, porque la realidad es que esto es lo que ejecutan a diario nuestros estudiantes en las aulas de clase. Y ellos nos dan una práctica, una actividad que nos permiten o nos brinda a nosotros la posibilidad de bautizarlos, de adjetivizarlos. Y por consiguiente, cuando hablamos de transmedialidad en el documento, lo que queremos es precisamente llamar la atención sobre eso, que es esto y todo y todo lo demás. De los consumos tradicionales a la hibridez. Es una alternancia entre medios impresos y digitales, entre el soporte impreso y las plataformas digitales. No se podría establecer un patrón de consumo. Cada individuo alterna entre medio y entre otro y entre uno y otro y otro soporte la rematerialización de los contenidos los contenidos ya no dependen de su soporte tradicional piénsese por ejemplo en el consumo de televisión radio y libros en una tableta o en un teléfono celular y cuando hablamos de la rematerialización de los contenidos aquí te entra eh, en profundidad si uno deseara si se fuera el leitmotiv de una disquisición con sus alumnos, es la presentación de lo que esto implica. Eh, en este cambio de paradigma, de pasar de la capacidad intelectiva del ser humano, del soporte material, a un soporte digitalizado en números, eh, en unos y ceros, no significa, en términos teóricos, que el soporte, como tradicionalmente lo conocimos, vaya a desaparecer del todo. Pasamos de un soporte en átomos a un soporte en bytes. ¿sí? Esa falta de entendimiento de eh, gran parte de la población mundial que en muy pocos años eh, se ha expuesto a la posibilidad de acceder al goce y al disfrute de las obras, acortando espacio entre la decisión de acceder a un libro o a un contenido musical o audiovisual. Y desde que se tomaba antes una decisión que implicaba pasar por una tienda donde vendían estos objetos al alcance de un clic, ha permitido que gran parte de los habitantes del planeta piensen que esa facilidad y ese acercamiento a ese goce y a ese disfrute. Sea igualmente equivalente a gratuidad. Y ha generado un inentendimiento y una incomprensión con quienes producen estos contenidos. Por eso hablar de la rematerialización de los contenidos es entender este paso complejo que está viviendo la humanidad como caracterización de un cambio de era. No de la transformación del ser humano y sus costumbres que de hecho se dan, sino que vivimos un cambio de era en donde el conocimiento se presenta de manera diferente. La popularización de Internet implica un acceso a todo tipo de contenidos, desde cualquier lugar y en todo momento, anywhere y anytime, decimos, para señalar esta circunstancia. Sin olvidar que las brechas en el acceso dividen la población en dos grandes segmentos, los que tienen acceso a Internet y los que no. Al estar los contenidos y servicios disponibles para cada más personas, lo que ocurre ahora es que se acentúan las diferencias dentro de la población conectada en función del, del, del ancho de banda. Esa es una discusión muy importante en la región. Una discusión que incluso lleva a hacer señalamientos muy críticos a muchos gobiernos que hoy en día están muy empeñados en la dotación para conectar. Pero se han descuidado un poco en el tema de la banda ancha. Y lo mismo da estar uno conectado sabiendo que el, el ancho de banda no le permite a uno bajar el más mínimo archivo o que el tiempo que uno tiene que dedicar a bajar hace inane o imposible cualquier posibilidad. Los consumos culturales cambian en la medida en que, acceso, en que los accesos dispositivos se combinan para producir un salto de paradigma que consiste en acceder todo el tiempo, todos los contenidos desde cualquier lugar. Ahí tenemos un cambio de paradigma. Yo, en, en un congreso la semana antepasada, convocado por una editorial muy importante, con gente muy importante de la región y fuera de ella, yo escuchaba a una, una personalidad de gobierno muy importante decir que no hay cambio en los seres humanos. Cuando la tecnología cambia al ser humano y lo cambian los hábitos, en el consumo, en la forma de ser, y ambos concurren al cambio institucional, y ahí hay otro enorme paradigma, que es donde nosotros tenemos una enorme deuda. Hemos asistido a ese cambio, nos hemos dejado impactar en todos los niveles, pero la institucionalidad no ha corrido al mismo tiempo. Y ahí tenemos otra enorme, o, enorme deuda. La transmedialización de las experiencias de lectura demanda nuevas competencias. Se requieren lectores más agusados para dotar del sentido, del sentido de una experiencia de lectura fragmentaria. Es necesario emprender estrategias políticas integradoras para evitar que colisionen las políticas de conectividad y de inclusión social. Hay que preparar a los maestros en nuevas didácticas de lectura y de escritura porque no podemos pretender cambiar todos los maestros que le han dado vida y soporte a estos países hoy en día por el mero hecho de que no tienen un, una competencia digital o simplemente por, como algunos lo llaman, no son nativos digitales. Ahí hay que tener toda una política de, de, de reconversión, como pensamos, en otras actividades y en otros trabajos cuando hacemos otro tipo de encuentros, los como, llamo yo de tipo comercial. Los cambios en la forma de leer, interactuar en lugar de contemplar. Aunque en lectura siempre se interpelaba al lector ahora demanda esta una interacción, que es el gran cambio. No solo en la lectura, en también en los medios de comunicación. Internet no es un medio de comunicación distinto como otros que han existido en el pasado. Como lo fue la radio, como lo fue la televisión. Solo que este aporta un elemento que ninguno de los dos dio, que es la interacción, y es la capacidad de estar conectados en doble, en doble, en doble vía. El rol de las bibliotecas, sin duda alguna, esta, esta necesidad de movilizar a las bibliotecas eh, eh, están. Absoluto proceso de transición. Lo más probable es que algunos protagonistas muten, que aparezcan nuevos y sobre todo sucedan ambas cosas simultáneas en, el, en torno a las bibliotecas. Es necesario utilizarlas o movilizar las bibliotecas públicas del servicio tradicional al servicio remoto, del producto al servicio, del silencio a la argumentación, de la prescripción a la apertura de comentarios, del texto acabado a la relación con los textos abiertos, del monosoporte a la combinación de lenguajes y disposiciones de... Lectura y sin duda alguna al frente de ella un bibliotecario resignificado, un, bibliote un bibliotecario dispuesto a innovar. Pero la discusión en la región, y esto lo decimos con la autoridad que nos da recorrerla del lado a lado, de cabo a cabo, nos da para decir que todo este movimiento, con muy pocas excepciones, porque las hay, no podríamos decir que la regla fuera que no, pero sí las hay, y el resto solo está preocupado por el tema de las excepciones y el derecho de autor, que es un tema importante, no es un tema menor, porque finalmente el bibliotecario y la biblioteca tienen en el otro extremo de la relación un cliente, un usuario que es un lector. Y biblioteca y bibliotecario se justifican en razón de atender esa ese otro extremo de la relación. Pero entre ese extremo y el otro está el presupuesto, mayoritariamente público. Y ahí hay un cambio, porque el Estado, el gobierno, tiene que atender esta ruptura del paradigma en función de entender que la biblioteca, de la biblioteca y el bibliotecario son elementos muy importantes dentro de la estructura social y educativa de un país. Y los presupuestos habrán de volcarse allí con el mismo entusiasmo, con el mismo interés y con la mayor embargadura o con una embargadura mayor a la que antes no, no tuvieron. Ese ya con ese término, que es el de la resignificación de los bibliotecarios. ¿Sí? Eh, la verdad, mi querida Graciela, ¿Cómo? hace 10 años, no mucho, ocho años, no pensábamos que el bibliotecario fuera el sujeto central de una conversación de esta naturaleza, del más alto nivel político. Tiene que serlo, necesariamente, porque es la persona que con fundamento en sus competencias puede... Eh, con suficiencia articular en el conjunto social estos, estos aspectos. Y aquí sí que se hace necesario ese encuentro entre lo educativo y lo cultural y las correspondientes competencias de los ministerios de educación que forman al lector, que reciben los ministerios de cultura a través de las bibliotecas públicas. De suerte que eh, cuando hablamos de la resignificación de los bibliotecarios en esta, en esta agenda, estamos pasando por todo este análisis. En las recomendaciones de las que hacemos allí gala, de ¿sí? estas 214, eh, solamente les voy a leer tres, eh, Leonzo, con tu, con tu almencia, una es el entorno tecnológico, promover el debate acerca del acceso a Internet como un derecho fundamental de la población a la vez derecho social y cultural, partiendo de sus efectos sobre la democratización, en el acceso a la información, la libre expresión, la diversidad en la producción y los consumos culturales y la participación ciudadana. Pero lo que no podemos equivocarnos cuando hacemos este llamado al entorno tecnológico y elevar el acceso a Internet como un derecho fundamental es que este acceso lo queremos ver en relación con la capacidad técnica instalada. Porque no son los titulares de los contenidos los que pueden negar este acceso. Son los que brindan la posibilidad real de acceso. ¿Y cuándo se da? Cuando se me acaban los minutos del celular. Nosotros hemos hecho un gran avance como región en el mundo en contraste con otras. Y es que hemos pasado a la banda ancha móvil. No hemos desarrollado la banda ancha en lo fijo, sino en lo móvil. Si ustedes ven todas las estadísticas de Argentina, de Brasil, de México, Chile, lo que ha crecido en los últimos años es la interconexión a Internet a través de la telefonía celular de banda ancha. Pero asimismo se crean unos polos muy muy ciertos, muy seguros de imposibilitar ese acceso por razones no voy a decir yo simples porque finalmente el que consume paga un servicio pero es allí en ese momento en cuando uno le cortan no es el encuentro con, 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 o el desencuentro con los titulares y esto yo lo, con esto termino Leoncio eh, ahí hay otras, otras eh, eh, recomendaciones, son 214 pero termino con esto porque eh, en el CERLAL hemos venido sosteniendo de tiempo, de tiempo atrás que hoy, que el mundo se divide entre proveedores y consumidores, desde lo público tenemos que responder una pregunta. ¿Qué queremos ser como región? ¿Consumidores de contenidos? Hemos de hacer los grandes esfuerzos de conectividad, hemos de regalar computadores y tabletas a lo ancho y largo del continente para que, cuando una vez tengamos banda ancha, consumamos lo externo o consumimos lo nuestro. Pero para consumir lo nuestro tenemos que estimular a que lo produzcan. Y el mejor estímulo es el derecho de autor, de los profesores, de los investigadores de la gente que con la movilidad educativa de hoy tiene tanta capacidad como el norte para producir resultados en mucho conocimiento. Por eso eh, venimos con tanto entusiasmo a un Congreso de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Es para hacer un examen de lo nuestro y de cómo es que hacemos y vamos a hacer lo nuestro. De manera que hay que compatibilizar el discurso. Yo saludo aquí a don Rodolfo Amawi, que... Eh, estuvo en la producción y la promoción de esta de esta agenda como delegado de, de Argentina, el gobierno de Argentina, en este, como experto en este en, en esta en esta agenda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Verán ustedes que la mesa se reafirma en que es un lujo, es un lujo poder escuchar. Eh, también a Fernando. Y ahora también, continuando en este lujo de mesa, vamos a escuchar a Graciela Perrone, que es argentina, licenciada en sociología y máster en políticas públicas por la Universidad de Buenos Aires. Es coautora de dos leyes muy importantes de la Nación Argentina, la Ley Nacional de Bibliotecas Populares y la Ley Nacional de Bibliotecas Escolares. Es desde hace muchos años, no vamos a decir cuántos, directora de la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, donde eh, ha realizado el gran proyecto que se reconoce en toda nuestra región, dirigiendo la digitalización de la memoria y poniendo en valor las colecciones y la propia biblioteca. ¿no? Eh, estamos ante una de las grandes de la educación en Argentina y, eh, cuando quieras, Graciela, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a hoy por incluirnos en, en este panel. Nosotros trabajamos mucho en Argentina con Ibertic, eh, con Darío eh, hace muchísimo tiempo colaborando. Así que bueno, nos sentimos en casa como ustedes se sienten también en, en casa. Y bueno, contestando un poco antes de comenzar eh, mi charla a uh, Fernando, nosotros comenzamos a trabajar eh, por, con las bibliotecas escolares eh, en, eh, cuando empezamos el proyecto en 1993, ahí ustedes pueden calcular este, los años pasados en la Biblioteca Nacional de Maestro, y, y entonces nosotros vimos la necesidad de generar un, un proyecto que no solo eh, cortara y armar un nuevo paradigma de gestión de la información y la educación, eh, en la Argentina como una biblioteca que iba a orientar estas instancias en todo el sistema educativo y, y naturalmente porque en mi pasaje por el ámbito de, la, de las bibliotecas, siendo socióloga con una este, trayectoria desde muy chica en las bibliotecas populares, nos interesó muchísimo una vez que había hecho la ley y que las, las bibliotecas populares habían quedado, este, las bibliotecas escolares habían quedado fuera de la protección que daba la, la CONAVIP y tampoco estaban, eh, no tenían ningún espacio en políticas públicas, eh, digamos, dirigidas a entornos municipales, comunitarios vimos que primero íbamos a armar esta institución para que se viera como dicen los americanos en brick and mortar, o sea en ladrillo y cemento, este, la visualización de las nuevas tecnologías de la estantería abierta de una organización pública, pero teniendo el horizonte a generar eh, la, la jerarquización de la biblioteca escolar en la Argentina, porque había sido parte de nuestro nacimiento ya en mil, este año celebramos los 130 años de la ley 1420 donde se creó el sistema primario obligatorio argentino, donde se creó la Biblioteca Nacional de Maestro y donde se crearon hermosas bibliotecas escolares y desde entonces es una tradición argentina. Tuvimos momentos de oscuridad y momentos de quizás no buen tino en dejarlas afuera de algunas leyes nacionales de educación, pero desde ese momento este, digamos, la, la remamos, así entre comillas. Este, porque sabemos que este, es eh, un, un tema difícil, no en la comprensión, sino, como dijo Fernando, en obtener los recursos necesarios, y especialmente en países tan grandes como los nuestros, donde hay diversidad, eh, decisiones federadas y, este, y, bueno, y consensos con otros temas que están en la agenda educativa. Eh, por otro lado, eh, también... Eh, quería decir que bueno, a veces este, los artistas eh, eh, comienzan con instancias muy figurativas y después cuando va pasando el tiempo eh, toman el, el pincel y ven una tela y se animan a, a desdibujar la realidad o trabajarla en entornos puntillistas y en instalaciones mucho más abstractas. Eh, y bueno, eso es un poco lo que voy a hacer hoy, porque quizás no hable tanto de la biblioteca del maestro, de, de los maestros, quizás eh, no voy a hablar, eh, después lo haré como haciendo una pincelada de las políticas públicas que estamos armando, pero sí eh, con algunas reflexiones, que algunas han sido ya vertidas, y otras que van mucho más a, adentro de la lectura, eh, que pienso que son muy necesarias, que no se están considerando en las metodologías. De, la, de, de, la, de los paradigmas pedagógicos de la lectura y que también eh, eh, bueno, necesitan mucho trabajo, especialmente quizás en, en nuestros países, para que sean parte de, del, del porqué de estas, eh, de estas eh, instancias en las bibliotecas, la lectura y el conocimiento. Entonces, bueno, nosotros eh, pensamos que son como es, este, es muy importante que eh, el colectivo intelectual ciudadano que amasan las bibliotecas, a eh, mí me gusta usar eso, amasar, eh, escuchen o hagan sus prácticas de lectura organizada desde eh, los lectores y sus tendencias, esta necesidad de tener datos, de saber, de, de, de poder eh, optimizar recursos, actividades recursos humanos, sabiendo realmente hacia dónde nos dirigimos y qué está pasando en el entorno, que pueden ser eh, tramas globales mezcladas con locales o muy específicas. Entonces, cada acción emprendida en los procesos de oferta de acceso a la información que hacen los profesionales de la información son actos de lectura, pues ellos también tienen que saber leer. Para generar los conocimientos que a su vez en las bibliotecas y en las aulas, porque ahora realmente está bastante difuso, como le decía, qué pasa en una biblioteca, digamos, con nuevas tecnologías y qué pasa en una biblioteca, en un aula con nuevas tecnologías, cómo se cruzan, cómo se cruza una biblioteca tradicional y una escuela tradicional en sus prácticas didácticas y de gestión de la información. Entonces. Eh, las bibliotecas deben leer a sus lectores y reinventarse en este rol social de organizadora y distribuidora de redes de lectura. Esta intencionalidad de la lectura institucionalizada, nosotros hablamos de lectura institucionalizada cuando se trabaja, no es así, desde eh, concepcio concepciones sistémicas. Es la que permite construir una matriz de conocimiento activa y dinámica, transformadora en sí misma del conocimiento individual que se forja, ¿no? que se tensiona con la forja del conocimiento colectivo en estas ecologías tecnoculturales, pero esto va pasando en cada época. Esta calidad y profundidad, y ahora hablo del individuo, o sea, voy al ser humano, la calidad y profundidad de sus procesos de acceso a la información, y eso es lo que voy a hablar, porque estamos hablando de la eh, exteriorización de, 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 de los procesos de la lectura, etcétera pero nos estamos olvidando de una parte muy esencial, que es la calidad y profundidad de los procesos de acceso a la información de los individuos. O sea, ¿con qué capacidades los lectores este, van a, a poder abordar todos estos, todas estas ecologías cambiantes de las que estamos hablando? ¿Cómo almacenan y retienen en la, en la memoria? ¿Cómo comprenden y cómo utilizan? Este, este, esta asociación de ideas que todavía no son conocimiento, cómo producen, cómo ese, ese, esa, ese uso activo y superador de lo aprendido, producen la innovación y el cambio buscado para la inclusión y participación ciudadana en estas matices, matrices, lectoras integrales que se necesitan hoy. No, voy a, no tengo tiempo para hablar del simbiosis, la simbiosis entre el lenguaje y la lectura, desde los primeros alientos de la madre que conforman. Este, la, eh, y, y se cree con la, por, por las investigaciones científicas de la lectura que comienzan mucho más atrás, eh, pero bueno, esto es un tema para, para investigar, son pinceladas, que se está investigando. Entonces, en este contexto, estas bibliotecas activas deben ser actoras esenciales del progreso y la inclusión, y especialmente para cuando los lectores que llevan a las, las bibliotecas escolares o bibliotecas públicas no han tenido cinco, cuatro, tres años, que son los eh, primordiales para que se genere todas una, una, unas capacidades que vamos a ir más en profundidad. Entonces, las bibliotecas compensan esta estimulación sensorial y cognitiva temprano para la adquisición de la lectura no recibida. Un, un, este, un, una vez leí que un, un físico de la termodinámica del cerebro que estaba trabajando la energía y la física necesaria para la transmisión de, digamos, de, los, este, de los contenidos en las redes neurales. Decía que cuando un chico no había tenido estas estimulaciones y menos desde el, la conformación de la red neural que después nos permite la lectura, eh, tenía que ir a una biblioteca con estante abierto. Y, y, y trabajar en una biblioteca activa. Entonces ahí el, el uso de la biblioteca producía o podía eh, comenzar a activar eh, todas aquellas cosas que no, no habían pasado en, en su primera niñez. También, bueno, multiplican las competencias lectoras adquiridas en cada etapa de los aprendizajes. Elevan el ambiente semántico de una comunidad, uno llega a una comunidad y sabe si hay bibliotecas o no hay bibliotecas. Eso me encanta ejercerlo cuando a veces vamos a dar charlas a pueblos pequeños, y a veces vamos a un pueblo de La Rioja, de La Rioja en la Argentina, que está allá en medio de la, de la cuesta, de la cuesta de Miranda, y sin embargo, uno encuentra allí unas capacidades, lo mismo que vimos en esos ambientes que vimos ayer. Que una comunidad semántica más importante que a lo mejor alguna que está mucho más cerca de una capital. Y eso es porque eh, las bibliotecas se tienen que convertir en usina de discursos, eh, se tienen que convertir en espacios donde eh, se interpela eh, la, la producción intelectual, lo que los chicos leen, eh, a través de... Um, de la acción del bibliotecario que los pone en tensión y no es solo una persona que los ayude en el catálogo o este, los, eh, son importantes usinas de, de elevar el ambiente semántico que va en combinación con lo que vos decías en términos de lo que decía Vargallosa, ¿no? de, de esa tensión entre lo que nosotros tratamos de hacer con lo que creemos que tiene que producir la lectura y con lo que con las contraculturas de las cuales estamos eh, luchando. Eh, también, bueno, por supuesto dan espacio a la interacción social y cultural, eh, y tienden los puentes entre el pensamiento local y global, y entre las raíces de cada memoria individual y el futuro. Acá es el usuario que llega, el lector, que llega con, con toda una este, composición, una micro, una cosmovisión eh, de, de, de su vida, y se interna, no es así, en, en, en un futuro que le, que le, le propone la, la, la lectura. Y también anidan lo que se llama la conciencia global, que es muy importante hoy tenerla, pero no la globalización, la conciencia global de ser una especie, de ser un ser humano que tiene que mejorar en términos de, de su razón de ser en el mundo. Y entonces, este, y, y eso también es importante para no tener, para ampliar el pensamiento. Bueno, acá en lo que hemos escuchado en todos lados estamos en una convivencia en tensión, cuando, pero cre creyendo que, la, tomando el el, el, la excepción de tensión co como momentos eh, donde la complejidad hace que nosotros tengamos que tomar posiciones críticas, reflexionar y de allí en ese movimiento también interesante que surja una síntesis este, en, entre esta dialéctica y, este, y, y, este, y confrontación. Entonces, bueno, hay muchas cosas para decir en la investigación en términos de bibliotecas centrales y de aula, virtuales y digitales, los soportes, los multimediales, los formatos y géneros, la realidad aumentada, la lectura móvil, aulas digitales y clases al revés, las flipped classrooms, búsquedas en estantes y opac, metabuscadores, tablets, blogs, redes sociales, e-reading, e-lending. Bueno, estos son todos subambientes en convivencia. De una ecología que yo llamo biotecnológica en la evolución. Porque estamos en un incipiente camino de la lectura. Vos hablabas de que la escritura nacía, como hablaba Chartier, de la escritura nacía si de un poder, esos escribas que tenían que anotar, no sé si le dieron ese libro tan fantástico de historia de la lectura de Chartier. Pero bueno, solamente han pasado 5.400 años de lectura. O sea, estamos eh, recién caminando sobre un desarrollo cerebral del ser humano que cuenta con 200.000 años de lenguaje y mi millones de años de evolución humana. Y todavía tenemos grandes brechas de inclusión en el sentido amplio que hemos hablado acá. Hemos pasado del de la piedra al rollo, del códice al libro, del libro a de la pantalla y de la pantalla al rollo, porque de nuevo estamos scrollando. Porque scroll es un, una, un anglicismo que tiene que ver con una palabra que yo no me acuerdo si es screw, de dar vueltas, y roll, de rollo. Entonces, bueno, ahí estamos en términos de soportes. Pero el tema es: eh, eh, qué, ¿qué pasa, no es así, eh, con la llave de este tesoro, que es la adquisición de la lectura? Y cuando ya hablamos de la adquisición de la lectura, es hablar de estos lectores que hemos descrito acá, ¿no? Y bueno, eh, y entonces acá tenemos varias fases, como el desarrollo del lenguaje, la adquisición de la conciencia fonológica, las ecologías de aprendizaje fundamental las tempranas, que se llaman ventanas de la oportunidad, y todo ese conjunto de trabajo, de política pública, de ese amasar a, 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 la, a esa masilla que, tan interesante que es el, el, el chico, cuando comienza su, su exploración de, de, su, de, de su existencia. Eh, bueno, eso va a marcar la profundidad y las formas y ritmos de aprendizaje y la estructuración de su memoria, que es clave para los lectores este, que nosotros queremos formar. Eh, en realidad, eh, lo que nosotros realmente, lo que estamos proponiendo o estudiando también en algunas instancias entre bibliotecas, lectura y, y gente que está en neurociencia y educación, eh, es justamente eh, la, la, la importancia que tiene que ver algunas propuestas y métodos de lectura, porque hemos tenido las batallas de, de los métodos de lectura hace mucho tiempo, eh, métodos más globales, métodos más sociales, métodos más históricos. Pero en realidad toda la evidencia de la investigación de neurociencia y educación en los últimos eh, dos o tres años, eh, dan una gran eh, importancia y casi seguridad que si el chico no adquiere la conciencia fonológica precisa eh, que y se produce este, cuando eh, puedas eh, interpretar los grafemas que son escritos a fonemas y a través del significado, que eso sería eh, la, la, digamos, la, la magia de la lectura. Luego, eh, bueno, po podemos tener estas instancias de alumnos y chicos que no llegan a ser lectores y no se descubre esa pos imposibilidad de leer eh, y que por más que invirtamos en tecnología y lean, no, va no van a avanzar para llegar a los grados mucho más complejos de lectura que implica, bueno, poder eh, trabajar en una uni universidad. Entonces nosotros, por un lado, y, y tenemos que saber que la lectura no es genética, el lenguaje es genético, pero la lectura es un producto cultural, es una habilidad cultural, ¿no es así? Y, es, y entonces nosotros acá entramos en una, en una evolución entre lo que son las redes neurobiológicas individuales que implican cómo... Se va armando, porque sin, sin esto no leemos. Es lo que eh, de Hans llama el cerebro lector, o sea, la, la caja de las letras. Hay unos descubrimientos impresionantes, que voy a solamente dar dos pantallazos impresionistas. Eh, pero para, nosotros, para mí eh, es, eh, digamos, la clave de asegurar esa matriz lectora que después va, va a poder tener la profundidad necesaria para este, todo lo que estamos trabajando. Con la inmersión en el ambiente y la cultura donde se desarrolla ese lector. Entonces, este cofre de tesoros, como lo llama eh, Stanislas Dean, es la caja de letras. Se ha eh, investigado y se ha este, encontrado que, de, eh, que, por un lado, la fobia, que es por donde, donde nosotros el, eh, hacemos que la escritura se transforme en lenguaje, con un montón de mecanismos que no vamos a charlar. Descubrieron que hay una, una, una pequeña sector, no les voy a decir dónde, porque si no tenemos que hablar de neurociencia, eh, donde el, digamos, el, está entre el sistema visual temprano y el resto del sistema de lenguaje. ¿Y qué hace esta caja? Al, al obtener cualquier tipo de imagen, o sea, es la que construye la imagen, hay 5, 6, 7, 8, 9 capas de neuronas especializadas que me dicen que esto es una silla, que esto tiene 3D o que esto es una palabra. Pero descubrieron que esta caja tira para un lado todo lo que es imagen pura y lleva a dos líneas de procesamiento del lenguaje, que después se hace lectura, las letras. Las letras que en su origen comenzaron a ser protoformas o protoletras y que después comenzaron a... Plasmarse en, eh, en las codificaciones escritas que hizo el ser humano en el, en el año 5000, eh, hace 5000 años. Y después las, las envía a un lugar que, es, que se llama las rutas fonológicas y que son para las palabras ya conocidas, y si no las deriva a un diccionario. Un gran lexicon que se llama, que está en el cerebro, por eso la memoria, por eso la lectura, por eso cuanto más cantidad de palabras leídas, mejor yo puedo comenzar a desarrollar estas competencias lectoras y leer realmente, no en voz alta y no saber qué leo, sino leer en voz alta y tener lo que se llama eh, comprensión a primera vista. Eh, y entonces, bueno, ese es un poco, eh, eh, y entonces allí van eh, esas, este, esas instancias de la lectura, donde si son palabras irregulares, como puede ser en los lenguajes opacos, este, como el inglés y el francés, tienen más dificultad, entonces tiene que ir a las reglas gramaticales y otras, otras herramientas para decodificarlas en su significado. Eh, o si no, bueno, son palabras nuevas donde este, eh, pasarán por todo un sistema de, de memoria, codificación, etc. O sea que, eh, bueno, esto no lo voy a leer porque es muy largo, pero... Este es todo un proceso de, de, que se está investigando y que, eh, que es uno de los abordajes, y a mí me parece que el, ac el acceso a lo que es la concepción científica de la lectora tiene que estar en la formación de los docentes, en la formación de los bibliotecarios, ¿no es así? Y en, los, en las políticas públicas que deben comenzar mucho, mucho antes para asegurar que, y de, y de detección, que a los siete años... El, el chico ya tiene conformada esta caja lectora y con este, digamos, la, la, los reciclajes neuronales que exige la lectura, porque no hay, hay partes, pero es como una gran orquesta que va este, armando no es así, estos procedimientos. Es para dar una charla específica, pero yo no quería, soy una, una advocate de todo esto y eh, estamos trabajando en algunas instancias que nos parece, tanto en la formación, en la nueva carrera en la nueva, este, eh, ¿cómo se llama?, tecnicatura que estamos haciendo para todos los bibliotecarios, una carrera de cuatro años con título de validez nacional, que la Biblioteca Nacional Maestro es la cartera de Estado que la, la está este, eh, implementando en todo el país. Y hay una gran eh, proporción de, 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 de temas en su base curricular que de a poco queremos eh, trabajar con todo lo que es la bibliotecología pedagógica, que es para otra charla, y todo lo que implica el conocimiento que tiene que, que, tiene que tener un bibliotecario también para detectar eh, si un chico es disléxico, porque el 18% de la población mundial, en, con distintas variancias, está en, en, en esas este, instancias, es genética y se transmite a través del padre. Y entonces, en un contexto disléxico, ¿cómo van a ayudar a un chico que puede ser o no, que puede tener trastornos, a lo mejor por otras condiciones? Eh, para aportar a, a lo que se hace en el, en el colegio entonces hay un montón de, de temas así que yo voy pincelando que, eh, y que también tienen que ver con la tecnología porque por suerte las nuevas tecnologías de la información hacen que la gente disléxica no de, de seguirá leyendo lento ¿no? no aumenta su velocidad pero por lo menos puede traspasar y no ser discriminado porque es discriminado como otros trastornos de la lectura los chicos son discriminados y por más que tengan tecnología, banda ancha, etcétera, si no tenemos ese cuidado y tiene que ser parte de estas estadísticas que nosotros también tenemos que levantar, este, ya no es solo el 18% sino puede ser causa de, de, de imposibilidad lectora de la que nosotros pensamos. Que queremos este, lograr. Entonces, de alguna manera, esto va de redes a redes, de, la, de la, la, las propias TICs que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que en realidad es la emulación de la inteligencia artificial que después se estudia y los científicos después tratan de emular a través de las máquinas, ¿no es así? Nuestras, nuestras posibilidades. Como decía eh, Diamond, que es una experta, no sé si vive todavía de la Universidad de Berkeley, un docente, un bibliotecario tiene 30 cerebros distintos flotando sobre sí. Si yo los entiendo, si yo puedo personalizar, si puedo eh, generar este, también o conozco. Eh, como la, los, este, los trucos que me puede eh, dar, como las distintas memorias, o si conozco los procesos lectores desde nuestras propias tecnologías, la inversión es baratísima. Es baratísima, no tenemos que invertir tanto porque en, en esos términos, porque eh, después todo lo que se haga va a tener un nido un, este, importantísimo desde la formación neuronal. La estimulación temprana de los sentidos, el lenguaje, la representación simbólica temprana, la simulación de la lectura, etcétera, etcétera. Me voy reatrasando. Entonces, las matrices lectoras para esta era digital son complejas. Eh, como dijimos, hay, hay velocidad, hay decodificación, hay, hay múltiples soportes. La lectura exige rapidez como decimos precisión simultáneo inferencias subliminales la lectura exige comprensión a primera vista o en diagonal o en zigzag o en scroll y, y coexisten muchos ambientes semánticos y gráficos heterogéneos etc y los, le, los lectores rápidos se sabe son los que mejor captan el sentido de lo leído, leído. las relaciones internas entre texto eh, en tan rápido como fluye el pensamiento y esto es más rápido que el proceso de percepción visual. A través del eye tracking se están haciendo un montón de experiencias que vale la pena y los invito a este, explorar, porque nos va a dimensionar desde aquel que hace contenidos, desde aquel que planifica la tecnología, desde aquel que tiene que hacer planes de lectura para los dotados que también son discriminados porque son lectores dotados, van, van rápido, tienen esa estimulación y parte de la red neuronal genética y que quizás hay algunas instancias familiares que se está explorando y han, eh, gene, eh, bueno, están trabajando en eso, en descubrir como un mapa genético de la lectura. Va a tardar, como tardó nuestro mapa biológico. ¿Mm? Y esto es interesante porque acá vemos los movimientos del ojo en la lectura, como una persona, que se llaman fijaciones, y las personas que leen lento van fijando, eh, cada fijación es, puede ser lo máximo siete letras, ¿no? Una palabra. Eh, pero si tenemos lectores más, eh, digamos, expertos y rápidos, porque es una práctica, es como un ballet, la lectura es un ballet, ¿no? Eh, es andar en puntillas, es hacer un yete, eh, cada vez es más eh, eh, como cualquier estancia de precisión, hasta se necesita la, la, la eh, ¿cómo se llama?, la la, la memoria la motricidad fina, eh, tanto para eh, la articulación, para los idiomas extranjeros, como para la motricidad de la escritura. Entonces, eh, acá nosotros vemos cómo se está estudiando, eh, digamos, cómo el ojo eh, lee, y, y especialmente, eh, bueno, para, por ejemplo, si ustedes se meten en internet en Sprints, van a poder ver que es un método que les ofrece ir de 300 a 400 palabras a 800 y 900 por minuto. Y entonces, a través de la neurociencia hay una vocal en el medio que la pintan de rojo, una consonante, y buscan el punto óptimo de percepción. Eh, y entonces, eh, a través de estas investigaciones, según si ustedes lo prueban, se llama e e Sprints con Z. Sprint es carrera rápido en inglés, es interesante ver qué pasa, cómo, cómo se lee más rápido, cómo cuando tenemos que estar haciendo una maestría en in, eh, bilingüe tenemos que leer y leer y leer y leer. Y entonces, bueno, eso implica leer en diagonal, sa poder, poder sacar contenidos, o sea, trabajar con la memoria. O lo que vi el otro día, que es un libro que no, nos pone también en tensión, que es un libro que tiene un arnés y cuando yo lo voy hablando, este, estos sensores, que todavía son grandes, no están en el libro, me hacen de mi imaginación. O sea, si yo me imagino las olas, hace el ruido de las olas, o de los sapos, o, o del viento. Entonces, bueno, también nos dice, eh, también nos implica un tema de, de corte con la tecnología. Bueno, eh, queremos ser felices, pero no, esta, no ser los habitantes del de bravo mundo feliz de Huxley, ¿no? Eh, los lectores pueden tener en la palma de su mano una biblioteca, como, di, como dijimos. ¿no? Eh, lo, lo, eh, especialmente se enteran de las primicias mundiales, acceden a expertos, eh, comparten video, la música, publican sus producciones, intercambian los resultados de una investigación. Pero, como decía Fernando, ¿qué pasa en las clases? Hay un concepto que, que se está acuñando también que es la desconectividad. De digital en las aulas y en las bibliotecas. O sea, afuera están conectados con todos los dispositivos, pero adentro, como vos decías, eh, apague. ¿no? O sea, son docentes que tienen y, y pasa mucho y el, y el esfuerzo que se está haciendo en las políticas públicas de todos los países, de como vos decías, no solo tener la banda ancha o tener eh, los dispositivos, sino que este, toda la, la instancia digamos, eh, pe eh, pedagógica, que haga que esto eh, sea fructífero. Y bueno, ahí está la formación de los docentes. En un informe que se los recomiendo, por ahí muchos lo conocen, que es el, un, el Horizon Report de, ah, de, de un grupo de Austin, Texas, eh, hicieron un reporte para eh, la escuela, están, algunos están traducidos, el de la educación superior, por eso yo traje ese. Eh, que son para primaria, secundaria y, y educación superior. Y es muy interesante porque son un grupo de expertos, como 60 grupos de expertos, que se reúnen para ver qué pasa con las tendencias de tecnología en las bibliotecas y, los, este, y las escuelas, que ya digo que el aula es una, debe ser una biblioteca y la biblioteca debe ser un aula. Eh, y, eh, y bueno, y tienen cuatro o cinco eh, instancias de todas las tecnologías más importantes que están dando vuelta por aquí. Yo no, no, la, no las voy a leer, después por ahí colgamos esto en la, en la biblioteca, a lo mejor un poquitito, o lean el report. Eh, y bueno, están todas las tecnologías del consumidor. Eh, de, de, como el Quantified Self, la posibilidad de nosotros de, de, de mirarnos como individuos y con un montón de aparatos, saber si corremos bien, si hasta vamos a ver si leemos bien, este, eh, de localizarnos eh, a través de, 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 de algunos aparatos o de la misma ropa tecnológica. Están las estrategias digitales, como las clases al revés, las flip classrooms, donde los alumnos son los que escriben. Hay un libro nuevo ahora que ha salido buenísimo. Eh, y, este, y son los alumnos donde hacen los contenidos, donde eh, trabajan con, todo, con todos los dispositivos. Y son los profesores los que son más tipo platónicos, gurú, dialógicos. Pero los mismos chicos son los que, tienen, los que eh, digamos, serían después, a, a su vez, los expositores para compartir. Todo el tema de la gamificación. Ustedes saben el uso de los videojuegos para para la enseñanza, la exploración y la simulación, bueno, las tecnologías de, de Internet que ustedes conocen, las te, todas las tecnologías de aprendizaje. Yo ahora voy, voy a, a trabajar dos o tres, las la, la social media, ¿no? Se dice que hay 25 plataformas de social media con 6.5 millones de usuarios en el mundo. Las teolo, teologías, la, son teologías, sí. Porque ahí decía en el video, bueno, es como que acá... este. La, la mamá le preguntaba, ¿no? Le preguntaba, bueno, si no, como era que si no creían en sí, no creen en Dios, si no creen en no creen Dios, Dios y creen en, y y creen creen en, internet, en ¿no? internet, ¿no? De la, este, las tecnologías habilitantes que nos permiten justamente eh, poder eh, acceder a las tecnologías y las interfaces naturales del usuario, que hasta bueno, tenemos los asistentes virtuales, este, la traducción voz a voz y, y otras cosas. Esto está buenísimo para ver un pantallazo de todo lo que hay en el exterior. Y creemos que no, algunos son consumidores profundos y otros son consumidores de algunas partes, porque esto también implica te, po, poseer las capacidades de uso, pero también pertenecer a, a un estrato social que les permita acceder a todo eso. eso implica una integración económica del individuo. No es así, en la sociedad, para que esto no sea otra vez un producto que los pocos puedan utilizar. En realidad, es eh, muy interesante en este report eh, tienen seis tendencias que van a mirar a corto, mediano y largo plazo en el aprendizaje y seis en la biblioteca. A corto plazo están mirando la social media y las nuevas formas de aprendizaje online. Esto en los claustros universitarios, que es hacia dónde irán los futuros lectores y, este, y, y profesionales. Y también nuevas formas de aprendizaje online. Eh, dentro de la, de la social media, Bueno, la importancia de que los claustros, ya sea primarios, secundarios, universitarios, no solo sean un elemento de comunicación como es hasta ahora, sino que esa posibilidad produzca este, instancias que tengan que ver más con la producción de contenidos y con el intercambio de data este, para, la, 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 para la, la enseñanza. A medio plazo. El aprendizaje basado en datos, lo que se llama eh, learning statistics, que en realidad es un concepto que viene del marketing, donde bueno, uno tiene que protegerse porque saben todo de nosotros para el mercado, pero tomando algunos temas y, y, y eh, digamos, resguardando el avias data de los alumnos, el poder tener, eh, especialmente desde lo que es la, el e-learning. Eh, eh, uno puede tener, que son, bueno, que, que yo creo que se va a ir también este, generalizando estas prácticas, porque aportan a la masividad y a la inclusión, y tenemos que trabajar con la calidad para que esto sea, eh, digamos, que dé impacto. Y entonces, bueno, aparentemente hay nuevas eh, instancias para que desde el, se puedan armar políticas públicas, uno pueda mejorar los diseños. Y bueno, y usando estas eh, learning statistics se pueden mejorar. Y también los estudiantes como creadores, lo que hablamos recién, ¿no? estudiantes de creadores de, de contenidos. Este, que, que un chico pueda armar su propio póster o, o su video desde chico y expresarlo a través de lectura e investigación, que no sea cope y pegue, sino que los manden, como hacíamos, como nosotros tuvimos la experiencia aquí en la en, en, en Argentina, cuando uno tiene la oportunidad de estudiar en el exterior, donde a los 14, 15 años uno tenía que hacer una monografía con pie de página y entonces en vez de trabajar en la biblioteca, este, que era en, en mi experiencia externa, también tenía que ir a la biblioteca de la ciudad. Y así sucesivamente, para que tampoco no se produzca ese acostumbramiento de fondos y que la percepción y la capacidad y la profundidad de la lectura vaya a espacios diferentes eh, para adquirir conocimiento. Y por, por último, bueno, esta, este tema de adopción de nuevos modelos de negocio, pero que tiene que más, más que ver con la, el tema del, del pensar de los startups, por ejemplo, enseñar a los chicos para el tema de desarrollo. De la mediación y del conocimiento científico, esto se puede hasta un proyecto pedagógico, de cómo utilizar estos casos de, de los que comienzan proyectos este, de mercado, o sea, utilizar eh, las metodologías para eh, llevarlas al aula y, y ver cómo en la práctica, y es otro tipo de, de desarrollo cognitivo. Y bueno, y, y, y ellos es lo que proponen, ¿no? lo que, que piensan que van a ser la, las nuevas tendencias. Y también eh, las continuas eh, transformaciones de online. Y para las bibliotecas, las menciono, ediciones digitales y apps para dispositivos móviles, eh, esto para las universitarias, tecnologías aplicadas a la bibliometría y a la citación y el acceso abierto, que hay mucho para hablar, el tema de los repositorios en donde nosotros estamos trabajando fuertemente, y lo que se llama el IoT o el Internet de las Cosas, que significa que uno de Internet va al mundo real y a través de, este, de distintas eh, instancias tecnológicas en una biblioteca uno podría manejar las estanterías, las colecciones, los inventarios y por supuesto la web semántica y el link data, que implica que lo que estamos trabajando en todas las, las bibliotecas que podemos, que es armar estas gran, estos grandes espacios en donde a través de miles de metadatos también eh, empiecen a, a tener una organización, eh, digamos, que no sea disruptiva y que también pueda tener la posibilidad de linkearse con otra data para bueno, eh, seguir armando estos ambientes de acceso abierto en donde bueno, se pueden publicar no solo los repositorios institucionales, como también las producciones este, científicas en, en las universidades. Para decir algo de la biblioteca, nosotros estamos construyendo estos escenarios, estamos evolucionando, mirando las ecologías lectoras, como nos gusta llamar, de, de la comunidad educativa y construir caminos para que las bibliotecas escolares puedan abordar sus acciones y justamente trabajar en esto porque la biblioteca escolar asegura en, una en, una, en un sistema obligatorio que todos los chicos van a pasar. todos los chicos van a tener la oportunidad y si en los primeros años nosotros trabajamos con las propias tecnologías de la información y comunicación nuestra que las tenemos que son gratis y que las tienen todos no sé, la capacidad lectora la, la tiene, eh, hay que desarrollarla, pero nace con las, las herramientas para hacerlo. Entonces, generaremos estas matrices de la, de la este, eh, sociedad digital que necesitamos. Eh, entonces, esta es la clave de la sociedad lectora y, y hay que integrar políticas públicas, como vemos aquí. Que, eh, que aseguren por distintos caminos integrados, validados, institucionales y sustentables estas capacidades lectoras, con los esfuerzos de las organizaciones internacionales, los investigadores, los que hacemos política pública en un país. Y entonces eh, queremos que estas capa capacidades lectoras individuales dejen este impacto en la construcción diaria, ética y estética de comunidades activas, armónicas lectores y, y felices, que es lo que apostamos. Para contarles brevemente, eh, ahora nosotros estamos trabajando con la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso para impulsar y movilizar un poco, pues cada cual tiene su nicho. En la Argentina todavía no hay un sistema nacional de información y bueno, tenemos que construir, porque nosotros pensamos y en eso estamos, que tenemos que trabajar, eh, bueno, en estas líneas que son coincidentes, no es así con con las 200 41 14, 14 200, líneas ¿sí? de, de política pública que, que, de las cuales este, estamos de acuerdo. Entonces, en Argentina nosotros tenemos todavía que trabajar con estas políticas sistémicas para nuestras bibliotecas, estamos viendo cómo se arma una comisión ad hoc, etcétera Y un sistema nacional de información, porque estas son las ecologías que debemos armar, eh, nacionales, que después se trasuntan en lo que tiene que ser el verdadero terreno. Nosotros como biblioteca... Vamos desde la pequeña biblioteca que nos toca ver cuando vamos a dar las charlas y a capacitar a los bibliotecarios escolares, eh, o como eh, hoy a la tarde que me voy al conurbano a Morón a trabajar con 500 bibliotecarios en formación. O sea, desde esas eh, instancias hasta las grandes, este, la, el gran pensamiento que tiene que movilizar y por supuesto después armonizarlo en, en la región. Entonces tenemos que trabajar en eso. Es, y las ecologías tecnológicas nacionales son importantes, la banda ancha, bueno, todo lo que armamos tiene que estar pensado pero de criterios eh, muy sustentables y, e integrados para no, generar, para no generar estas disrupciones que después unos tienen y otros no, porque unos están en este plan y el otro no está en el plan, y dos escuelas se miran de frente porque una pertenece a A y tiene todo y la otra B y no tiene nada. El abordaje científico de la lectura fue un pantallazo la formación de estos usuarios, pero muy temprana, la formación de los profesionales, la normalización en los estándares, que tanto, bueno, con el acceso abierto, etcétera, vamos, vamos, pero todavía falta mucho por caminar y decidir en las grandes políticas públicas, quizás en una universidad o en la biblioteca del maestro o en nuestro sistema. Eh, un sistema nacional de digitalización que es importantísimo, por eso estamos trabajando con, con las dos grandes bibliotecas también, como para armonizar todo esto, ¿no es así? Para que eh, no haya duplicaciones, para que, bueno, justamente todo el que no haya un problema que si es un archivo es una biblioteca. A ver, eh, Canadá fusionó su biblioteca nacional con el archivo nacional y ambos salen a la sociedad que sin costuras tienen que tener toda la memoria y la producción intelectual posible de poner y, y bueno y también el desarrollo de colecciones integradas en todos los, los soportes así que bueno estas son mis pinceladas para hoy y este, bueno gracias por invitarnos a participar